para llevar una vida más saludable, bueno, les comento, yo en mi refrigerador y en mi despensa hay de todo, porque como, bueno, yo tengo dos niños, esposo y yo, somos cuatro en esta casa. Y ahora sí que yo tengo que comprar un poquito de todo, porque yo trato de escoger lo más saludable al momento de ir a comprar lo que es mi despensa. Pero para hacer mis comidas, sí, a veces trato de quitarle la grasita, de escoger lo más sano. Mi esposo y mis nenes a veces comen otro tipo de comida y yo trato de hacer mis variaciones en mis alimentos, pero casi siempre son los mismos, como ya podrán haber visto. Pero les voy a mostrar qué es lo que yo tengo en el refrigerador. Creo que simplemente es como para que se den una idea para las chicas que luego dicen, oh, ¿cómo, qué es lo que tengo que comprar? O a veces sale muy caro. Bueno, yo les voy a estar mostrando y procedemos a ver. Bueno, chicas, miren, les presento mi refrigerador. Y como podrán ver, pues es un refrigerador. Ahora sí que con todo lo que cualquier persona puede tener. Son cosas comunes, en la forma de que no compro todo light o todo de dieta. Hay algunas cosas como, por ejemplo, miren, como podrán ver aquí, ahí tengo mi leche. Es mi leche de almendras. Tengo agua. Este es el yogur. Este es el yogur natural que actualmente consumo. Pero en México consumía el Danone o el Yoplait natural. Pero aquí estoy utilizando este, que no sabe muy bueno, pero lo mezclo con leche. Con leche de almendras y le pongo un poquitito de miel y agarra un rico sabor. Bueno, tengo ese bote de leche que es de mis nenes. Acá arriba tengo comida. Ese es arroz del que luego guardo mi comida. Bueno, aquí tengo piña, que es la que ocupo para mis jugos. Aquí tengo gelatina, que es la que luego le pico a lo que es mi ensalada de frutas. Aquí tengo más comidita. Estas son mis comidas que, como yo no me las termino, las guardo aquí en los toppers y ya nada más luego voy y las caliento. Aquí tengo más caldito de verdura que también comí y no me lo terminé. Aquí tengo fresas. Aquí tengo de que ayer fui a cenar. Y esa es pechuga, pedazo de pan y vegetales. O sea, yo no voy a mentirles con mis comidas y eso. O sea, les comparto tal y como está. Bueno, esta es, aquí tengo pizza, que fuimos a cenar y mis nenes escogieron pizza. Ahí está, aquí tengo mis espinacas. Esta es mi bolsita de espinacas. ¡Oh! Ya se me rompió. Mi bolsita de espinacas para mis jugos. Aquí tengo mi bolsa de vegetales. Tengo vegetales. Aquí tengo también mi bolsa de repollo. Esta luego le pico nada más lechuga. Pollo con pollito así hervido, deshebrado, y me hago como un salpicón. Aquí tengo tortillas. Estas tortillas son de las que come mi esposo, porque yo ahorita yo, como les seré sincera, yo antes comía dos o tres tortillas. Últimamente como que se me han ido las ganas de comer tortillas y casi no como tortillas, que a veces si acaso una. Bueno, aquí tengo, como ya saben, como buena mexicana, cebolla, tomate, chiles, tengo pimiento morrón y espero y se aprecie. Aquí tengo más verdura, tengo lo que es lechuga, apio, más pimiento, coliflor, brócoli. Bueno, ya saben, esas son mis verduras. Acá tengo calabacitas, que me llené de calabacitas, chayote, limón, zanahoria, limón, pepino. Y acá
tengo quesos, estos son quesos, aquí tengo salchichas que son de mis hijos, más salchichas, queso, aquí tengo queso, queso fresco, aquí tengo mantequilla que ocupo para hacer los hot cakes a mis hijos porque yo no ocupo para los míos. Tengo jamón, bacon, aquí tengo jugos, que estos son jugos de mis nenes. Aquí tengo yogures, que esos son de mis nenes. Tengo golosinas de mis hijos. Aquí tengo, en este bote, aquí hice mi ensalada de yogur, que ya me la estoy terminando. Esa ahí la tengo preparada para mis snacks. Aquí tengo frijolitos, yogur, agua. Y aquí tengo para la ensalada cuando quiero luego... Ese no es ni light ni nada, simplemente cuando quiero ponerle dressing o una vinagreta le pongo esa César, pero una pizquita. Esa, cuando quiero, mire, ocupo este yogur, lo mezclo con una pizquita y le pongo, y eso, así es como yo hago mi vinagreta para mis ensaladas. Bueno, chicas, eso, así es como está mi refrigerador. Por aquí está lo que son el congelador. Aquí tengo tortillas. Miren, aquí tengo panes que como yo luego no se terminan los panes, lo que hago es congelarlos porque luego les hago algún budín o algo así. Bueno, aquí tengo helados de mis nenes. Aquí tengo mi pechuga, pollo. Aquí tengo comida congelada. Aquí tengo carne. Y aquí tengo fruta congelada. Esa fruta es congelada. Aquí tengo más carne. Y ahorita no he comprado porque estoy esperando terminar esa para ir a surtir. Bueno, chicas, esto es lo que yo tengo en mi refrigerador. Bueno, aquí les voy a estar mostrando. Miren, esta parte de aquí les voy a mostrar. Estas son cosas que necesarias, pero no tengo en mi refrigerador. Miren, esto apenas lo fui a comprar, por su vez está en bolsa. Esto es linaza, que es lo que debes de tener en tu despensa, linaza. Almendras, tengo almendras enteras para mis batidos y almendras para fileteadas para ponerle a mi hot cakes, a mi fruta. Aquí tengo coco, coco rallado, mi famosa chía, que adoro la chía. Aquí tengo cranberries, canela para mi té, mi pan, pan integral de fruta. Ahorita nada más tengo lo que es manzana y banana, porque la sandía, lo que consumo más es sandía, uva, pera, pero estoy esperando hasta mañana, que aquí donde yo vivo es día de frutas y verduras y es como cuando voy a ir a comprar. Vainilla, es lo que yo siempre tengo, vainilla para mis cupcakes. Mi miel, esa miel para mis té, para mi jugo verde o té verde, no te debe faltar. Y avena, ya saben, yo consumo esta. También consumo esta. Y lo que a mí nunca me falta es mi chilito en polvo, este lo traje de México, ya se me está terminando. Y otra cosa que también a mí no me falta es mi glucosamina, porque esa es la que estoy tomando actualmente para lo que son mis cartílagos, chicas. Bueno, me despido, chicas. Simplemente quise hacer este video de rapidito porque me había yo comprometido con las demás chicas y yo no había estado subiendo mi video y no quiero ser irrespetuosa ni... a mí me gusta cuando yo prometo algo cumplirlo. No había tenido tiempo de subir este video, pero bueno, después voy a estarles haciendo una actualización de algunas otras cositas. Como les digo, ahorita todavía no voy a surtir mi despensa hasta que se me termine todo lo que tengo. Y es como ya voy y compro desde cero, porque primero necesito que se me termine lo que tengo en mi refrigerador y ya surtir de nuevo. Bueno, chicas, como podrán ver, bueno, les voy a mostrar algo que no va a ser muy dietético ni nada, pero miren, como les dije, este es mole. Hoy les hice mole
aquí a mi familia. Este es el típico mole mexicano. Y aquí estoy cocinando un arrocito blanco. Y como sabe, bueno, no todo es puro comida sana. Yo sé que el mole no es muy sano que digamos, pero a mi familia les gusta y les tengo que complacer. Yo ya almorcé, ya comí mis verduras, pero ahorita voy a darme un gustito y voy a dar una probada de ese rico mole. Bueno, chicas, me despido, nos vemos en un próximo video y besitos a todas y bye bye.